yo sean que han venido les alejero con mis regalos. Y a las niñas bonitas pa' no sequearlas con aeroplano. Con aeroplano. Che, y ole, el señor Marqués nos avisó que don Antonio y la reunión tendrían mucho gusto en escuchar una mijita de cante bueno. Y ole. Y lo tienen. El Marqués telefoneó que vendrían ustedes. Y ha preguntado 4 veces si habían llegado. Ole, pues vamos para adentro, que no hay que hacer esperar a tan selecta concurrencia. Y ole. Y ojo, amigo, para que no venga nadie a meter la pata. Y ole, ¿y quién puede venir? Ah, cualquiera lo sabe. Como hay tanto carota sinvergüenza, se han corrido las voces de la fiesta y como don Antonio tiene fama de rumboso. Y ole. Además, puede descolgarse aquí toda la chusma y golfería diciendo que el señor Marqués les ha mandado venir. Y ole. Y llevarse de paso todo lo que encuentren. Si alguno aparece... Ole. De aquí no pasa. Ahora yo quisiera pedirles un favor. ¿Cuál? Puesto que uno también tiene paladar para el cante bueno y ha de quedarse aquí sin poderles escuchar, si ustedes quisieran cantarme algo. Ole. Pero es que don Antonio y la concurrencia nos están aguardando. Va. Será solo un minuto y no se darán cuenta. Están lejos y con el ruido de la charla... Aún así, si el dueño escucha algo... Con cantar por lo bajini, asunto resuelto. ¿Qué le parece? Empiece, por favor. Pues vamos allá. Venga. ¿Eh? No he oído nada. ¿No lo quería por lo bajini? Pues más bajini. Bueno, no vamos. Oiga, ¿me puede usted decir cómo termina esa copla que dice... una cordera, una cordera, eran dos corderas, iban tres corderas. Perdone, nos vamos para adentro antes de que pase todo el rebaño porque... ¡Ole! ¡Ole! Mi amigo el Marqués me ha hablado muy bien de ustedes. Es que el señor Marqués habla bien de todo el mundo. No me acuerdo cómo me dijo que se llamaban. Servidor Fortu el bien hecho. Pepe el Cascarria y a mi derecha Eusebio el Peluca. Muy bien, vengan conmigo. Hala, pasad para un dentro. Momento de atención. Hala. Queridos amigos, un momento. Tengo el gusto de presentaros a Eusebio el Peluquero, Pepe el Cascarrabias Cascarria, y Fortunato el bien terminado. El bien hecho. Bueno, es igual. Hala, si no... El cante, señoras y señores, es una cosa muy seria. Tan seria que hasta la policía cuando interroga a un delincuente le dice, cante, cante. Hay muchas clases de cante, pero el cante jondo es el rey. El cante jondo proviene de las minas. Lo dice por lo jondo de la mina. Luego está la jota, la muñeira. Y no te olvides de la malagueña. Como dice aquí Pepe el Cascarria, no me puedo olvidar de la malagueña. De la malagueña y de su sal. ¿De dónde procede eso de malagueña salenosa? Y antes de seguir adelante con la historia del cante flamenco, les ruego que me entreguen un donativo para la Asociación de Huérfanos de Refrigeradores. Por favor, por favor. Para los huérfanos refrigerados, por favor. Yo es la primera vez que vengo a un flamenco, pero esto se me hace un poco raro. Oh, el cante es muy difícil de entender. A mí me parece que esto sabe en un rato largo. ¿Pero esto del platillo? Bueno, cantar por cantar es fácil. Para entender de cante hay que saber su historia. Y para explicar esa historia estamos aquí nosotros. El fandanguillo, la media granaína. Y se llama media granaína porque Abderramán III, desde la Sierra de los Gallambrones, por estar mal de la vista, no divisaba Granada entera, sino solamente la mitad, de ahí que se le llame media granaína. Lo que no sepan estos flamencos. Hombre, yo soy profesor de historia y lo ignoraba. La soleá, cante para estar solo. ¿Cómo quieres que te quiera si cuando coges el sueño roncas como una cualquiera? Ale. Gracias. Cante de manta, que es un cante caro. Menudo precio tienen hoy las mantas. El martinete. El martinete. Cante de aperitivo. La debla, la toná, la caña. Cante de pesca. Ay, boquerón, boquerón de tu cariño y el mío. Ay, boquerón, boquerón, cómo se lo lleva el río. Ay, boquerón, boquerón, ten mi cariño presente. ¡Ay, boquerón, boquerón, se lo lleva la corriente! ¡Ay, ay, 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 cómo se lo lleva el río! ¡Olé! Bueno, bueno, ya está bien de historia.
Ahora vamos a oír un poquito de cante y a escuchar esa guitarra. ¿No saben esa coplilla que dice, ya suenan los claros clarines? No, no, esa ya la cantamos en la última becerrada benéfica. Y ahora a escuchar cante grande. Que el cante grande se come al chico. Ah, y a propósito de comer, ¿podíamos tomar un bocadito antes de cantar? Bueno, coman, coman. Camarero, sirva a los señores. ¿Tú? Nada. No, yo no sé qué. Yo había oído decir que los flamencos no comían. Esos son los flamencos de Flandes, porque los de aquí, ya ve. Después este pisco labil ya es otra cosa. Y hablando de pisco labil, pisco labil es un cante del tiempo de los vikingos. Y ahí se deriva la célebre canción que dice, le tiro un cuerno, le tiro un cuerno. Pues es igual, ¿qué clase de cante prefieren ustedes? Oye, pídele unas tarantas. ¿Vamos por tarantas? Es que tarantas hay tantas que me parece una lata que les cante por tarantas. Entonces una milonga. O un fandanguillo, ¿eh? Digo, ¿no? Hay un fandanguillo cuya letra dice... Por ver tu cara morena, yo quise saltar la tapia y la pierna me mordí. Oh, un perro que había allí, dime si no es mala pata la mía. Bueno, no pega, pero me dio un mordijo. Vamos a ir esa guitarra, Pepe. Ole. Ole. Ole, Pepe. Lleva. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ay! ¡Tralolí, lolí, 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 lolí! ¡Ole! ¡Ay, trialolé! ¡Tralolí, trialolí, lolí, lolí! ¡Trilí, tiri, tipa, tiri, trialolí, trialolí, lolí, lolí! Sí, señor, así se toca. Ay, trililiria loro, trililaloliro, trialoliro, tralalilialoliri, trilaldo, traldoliri, tral, 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 loliliano, la lolitro, tal, 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 toca. Trililialoliro, lalo, ay, traliara, lalo, 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 lalo,